Llegaste, Samuel. Bótate la basura acá en la esquina. ¿Pero por qué yo? Mi mamá me ha dicho. Mamá dice iba barriendo. Corre. Niño, para la próxima no botes la basura así porque nos puede contagiar enfermedades, por favor. Para la próxima no la botes así. Ya, entiendo. ¿Sabes lo que me dijeron los recicladores? ¿Qué cosa? Que debemos separar la basura que puede ser reciclada. No le hagas caso, ellos no saben. Mano, me siento mal. ¿Qué pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes? Hermano, despierta, hermano. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? ¿Te desmayaste? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te duele? La cabeza. Ayúdame a pararme. ¿No quieres que te lleve al hospital? No, sí. Amigo, disculpa, ¿dónde está tu hermano? No, él no está aquí, está en mi casa. Está muy grave. Se cortó con algo de la basura y se enfermó. Ah, ya, ojalá que se recupere. ¿De dónde vienes? Vengo de hablar con uno de los recicladores. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Me dijo que su hermano estaba... ¿Qué le pasó? Por estar rebuscando en la basura, se ha puesto muy mal. Por no reciclar la basura como se debe, pucha, ahora ese hombre está enfermo. Desde hoy, separaremos la basura que se recicla y el resto se la daremos al basurero.